Bueno, vámonos con Ana Luisa Ganuza. Esta mañana nos lleva a conocer el monumento a la revolución. Revolución es uno de los recintos históricos más importantes de México que aún conserva su estructura original. En 1906, para conmemorar el centenario de la independencia de México, el presidente Porfirio Díaz convocó un concurso internacional para la realización de uno de los más grandes y lujosos palacios legislativos del mundo. El movimiento revolucionario hizo que la obra del Palacio Legislativo Federal quedara sin recursos. La construcción fue suspendida en 1912. En 1933, el arquitecto mexicano Carlos Obregón Santacilia rescató el proyecto luego de ser abandonado por casi 20 años, creando un concepto arquitectónico en el que combinó el Art Deco con elementos de grandes proporciones. El escultor Oliverio Martínez también se unió a la realización de la obra y creó las cuatro columnas del monumento. Cada columna representa la independencia, la ley agraria, ley obrera, la ley de reforma y figuras importantes que representan los ideales revolucionarios yacen en las criptas colocadas en la base de los cuatro pilares: Venustiano Carranza, Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Francisco Villa y Lázaro Cárdenas. Este es el monumento a la revolución. Yo soy Ana Luisa Ganuza y regresamos a Expreso de la Mañana.